14 Street, muy pronto en el 36 St. Pearl Boulevard, junto al Puente Viejo. Tenemos servicios especiales, domingo 5 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Misión Divina decreta que Brownville y Matamoros pertenecen a Jesucristo, al único Dios. ¡Feliz 4 de julio, raza! Happy 4th of July, my people. Our best wishes from Mission Divina Church in Brownsville, Texas, located at 2105 East 14th Street, and very soon in 36 Saint Pearl Boulevard near the old bridge. We got special services for you all, Sundays 5 p.m., Tuesday and Thursday 7 p.m. Mission Divina Church declares that Brownsville and Matamoros belong to the only true God, Jesus Christ. Happy 4th of July, Brownsville. Avivamiento, Dios.
¡Feliz 4 de julio, raza! Les desea la Iglesia Visión Divina Central, ubicada en el 2105 East 14th Street. Muy pronto en el 36. Nos ponemos de pie y así vamos a estar dando un fuerte aplauso al Señor y recibiendo al ángel del Señor para esta casa, nuestro apóstol, doctor Genoveo Izaguirre. De ahí, ya. No lo empinas mucho. A su nombre, hermanos. ¿Quién vive? Y a su nombre. ¿Y la iglesia qué? Pues que se oiga recio, hermanos. En victoria, ¿verdad? ¿La iglesia qué? Amén. Doy gracias a Dios por lo bueno que Él es. No hay nadie como Él. Bueno, la danza estuvo muy preciosa. Danzaron ellas en el desfile, pero el enemigo pues ya sabe que siempre está fastidiando y creo que no les jaló el sonido o algo así que nomás marcharon grite y grite y haciendo guerra espiritual, ¿no? Gloria a Dios. Pero y luego en la tarde yo estaba meditando en la casa y puse las noticias y salieron en las noticias, ¿no se dieron cuenta? Salieron en las noticias. Ya, salieron marchando bastante en el canal en Univisión y salieron diciendo todo, ¿verdad? Una iglesia de Brandville, Texas, de avivamiento, Iglesia Misión Divina Central. Amén. Con sus hermosas vestiduras, dije, ¿sabe qué más? Dije yo, gloria a Dios. Yo me sentí como un pavo real, dije, santo, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Y pues estoy contento con eso, ¿no? Alaba a Dios también, porque el viernes tuvimos la tercera clase de la Escuela de Ministerio, Misión Divina, y nos gozamos de una manera increíble. Empezamos con 23 estudiantes, vamos en 27 y faltaron más, debería haber habido 30 o 31 y esperamos que siga creciendo porque son clases súper especiales con una connotación apostólica y profética. Es escuela ministerio, no es instituto, es escuela ministerio. Las temáticas son diferentes a cualquier instituto. Gloria a Dios, esperé casi cerca de 38 años para empezar la escuela de ministerio, así que los que están con nosotros están gozando, están aprendiendo de casi 40 años de experiencia. Estoy contento con eso, muy, muy alegre porque me da aliciente a mi alma. Me siento desesperado porque hay que estar en el templo grande, porque hay mucha obra que hay que hacer y hay muchas almas que hay que salvar, hay mucho impacto que hay que hacer en la región y en todas partes. Gloria a Dios, pero la Escuela de Ministerio pues me da la oportunidad de vertirme mis pocos conocimientos que tengo en la siguiente generación de discípulos. Dios los bendiga a todos, que Dios les guarde y que sigan con el mismo ánimo que hasta ahorita han tenido. ¿Dicen amén? ¿Estamos alegres? Nuestro Dios es un Dios de sorpresas, es un Dios maravilloso que